Ahora sí, estamos. 1, 2, 1, 2. Ahora, Luciano. Hola. ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Se Mira, escucha bien, ah, bueno, cierto? cabros. Sí, imagino que sí, bueno. Championship 17, sí, wuhu, ajá, ya, bacán. Partamos. Curé Bueno, emocionado, weón. no hay que introducirnos. Bueno, en realidad, la gente que está, como están ahí. Luciano, salúdame. Hola, Kuzu. Hola, hola. Gana esta weá, estoy destruido ya. Simple. Bueno, como saben acá, el Sheshif es Shishi. los torneos Online Undernight que hago yo acá, y siempre tengo un comentador invitado, y hoy día nos toca el mismísimo jefe de los G9 que no me paga nunca. Me hace considerar Algún dejar G9 porque de verdad como que no hay ningún valor intrínseco en pertenecer a ese equipo, más allá del tag. Pero bueno, acá está el mismísimo jefe, Luciano G619, viviendo en Santiago ahora mismo. ¿Cómo estáis? bien, tus palabras me hirieron, pero siempre recuerda que esto es por la amistad. Algún día me rajaré con el papayón completo, bueno, ahora que venden papas. Pero bueno. Bueno, es que no son los amigos que hicimos en el camino, al parecer. En efecto. Ya. Ya, pero eso. Démonos el torneo, bueno. Entonces, estamos a punto de empezar.
y voy a hacer el primer llamado, que sería el Frosted con el Coveney. Y no, no los voy a llamar por el nombre raro y tonto, no tonto, pero bizarro que bueno, se colocan en el challenge, porque los tengo todos cachados y ya no me voy a prestar para hacer eso. Ya es así que Frosted y Coveney Raccoon, que se metan a la sala para jugar. A ver, sí, qué y con esto aprovecho de decirle al resto que ya partieron las partidas que no son por stream, partan nomás, coordínense con su oponente, recuerde las reglas, si el primero que haga la roba al oponente y no llega 5 minutos pasado de eso, pueden considerarlo como un game win ya por avanzar, así que denle nomás. Que partimos a 10 y no tenemos mucho tiempo tampoco. Están apurados. Mira, pero weón. Bueno. Ahí está, estamos listos ya. Voy a pasarles la salita para que le den nomás. No voy a ni preguntar qué weón es eso, pero bueno, ya. Ya, recuerden, por si acaso, a los caros les dejé la salita al mejor de 3. Y los que saben que es FT2 se coordinan, ¿ya? Vamos a dejar la libertad para que ellos se coordinen con esto, ¿ya? Va a ser bien como un bufete, así, van a poder hacer su propio torneo. Y yo nomás acá hago el stream nuevo. Ya, chiquillos, si ustedes saben que FT2, weón. Exacto. Ya es tan grande. Pero bueno, va con el nace. Ya, la nace de Frosted. Parece que. No se suponía que el secundario iba a ser Batista, pero bueno. También, yo también me rendiría con Batista. Caos contra Nace. ¿Qué me decía este matchup, man? ¿Qué opinas? Este matchup es bien divertido porque Nace, claro, tiene todas las cuestiones para entrar. Pero si Coveney logra mantenerlo lejos, puede sacar harto daño. Así que veamos cómo les va. Bueno, veamos, igual el Coveney ha jugado lo suyo, yo sé que ha practicado, yo lo sapeo de la distancia, así que igual es medio interesante ver cómo organizando este caos. Y entonces, ¡uy! Buen FF, va al tronco. Frosted igual lleva como un poquito de tiempo con la mona, así que nada más a presenciar como una tech increíble, sino cosas muy sencillas de la mona. Pero sí, de repente, es verdad, en este juego, con los básicos, lo justo y necesario, y sí. Yo creo que Frosted es uno de los jugadores que tiene entendido los básicos bastante bien. Uy, que se chill ahí en el aire del coin. Está bajo el juego, me dicen por ahí. ¡Oh! De hecho, ahora está el juego. Ahora sí. Entonces, ahí, por lo menos el. Creo que sabe muy bien cómo lidiar con el matchup de momento, porque apenas puede, le pega al perro. Le pilla el rol. Ojo. Lidiando el rol es como. Onda, si te pilló el rol como parte, tenéis que aguantarte nomás porque está bien que le pilla el rol. No, le pilló el asalto ahí al estado. Claramente no reacciona. El juego está muy potente, ahora lo bajo un poquito. Gracias por la grabación. Entra por Saul. No, aquí tanto escala el combo, sería uno. Ya, 2300 de daño, también va. Intenta ir por el booty. No tengo idea si ese fue el puni. ¡No! Ya, no ser, ahí el no Coveney se perdió al menos unos dos punis decentes. El altru te lo compro porque daño es daño, pero ahí se le fue, pero está bien, no todos punis. Mata al perro. El perro. 6-6, claro. Ante la duda, perro. Hace daño mental matar al perro porque es como, ¿qué hago? ¿Tiro 6-6 o me aguanto? Puta, todos eligen el 6C en realidad, así que. Ya, muy bien ahí el frente con el perro, pero sí, se te va mal. ¿Cómo que ya, pero, no, pero muy arriba? Luciano, si tú tuvieras el 6C de caos, ¿lo usarías? Por supuesto. ¿Por qué no? Ya. Y acá Frosted se lleva la primera. Uf, le está costando. Igual tiene sentido porque. La Nace es un personaje que no se ve mucho acá y el Coveney lleva poco tiempo dentro de lo que cabe en el juego. No va a tener ni idea qué va a pasar en este matchup específicamente. Sin embargo, está viendo mejora con el neutro del personaje, por supuesto. Está empezando a molestar más con el perro. Mira ahí, también el Frosted se desespera y cae entre un frame trap del perro. El Frosted ya está en corner y. Combo. Ya no fue mucho. Se le cago el corner. ¡No! ¡Cuidado con el chill! Exacto, lamentable ese chill break. Frosted aprovecha, o sea, con ABNB, bastante piola, 3 lucas. Ahí el throw, ya fue medio rara esa interacción, sin embargo, resultó en algo.
No termina de consolidar bien el combo, pero logra agarrar nuevamente su turno aquí en corner. Gasta la barra, va con un CS y no intenta extender. Punish, no, pero con CS ahí, loco, no piensa tirando un DP, confiando completamente, pero no sale. Eso sí, Cobain no castiga mucho. Así que vamos a volver a notar, ojo, un guate de molestar fases como podemos ver. Así que vamos a. Los normales de caos sin el perro no son tan malos como para que el Cobain solo piense en usar el 6. De hecho, mira, como acabáis de ver ahí, los normales de caos son buenos. Sí, de hecho, sí son buenos. A mí me parecen bastante cómodos para el personaje y el Cobain está perdiendo Punish porque no confía, se nota que no confía en los normales del personaje. Es que también es difícil, como ¿qué hago? ¿Me confío en mis normales buenos, pero aún con rango de botón normal? Claro. O tiro el perro mágico que me hace la pega. Claro, no, sí, todo caso, pero es que hay situaciones y situaciones donde la tiene más apretada en la elección. Pero por su parte, mientras estamos hablando de esto, el Cobain logra mantener su presión ahí asustando al Frosted con el perro. Ahí por fin logra eliminar al perro, el Frosted. Mira, importante que a pesar de que Cobain tiene la ventaja de vida, este es un momento súper crítico. Porque ahora es donde se pone a prueba en la defensa que tiene. Y tira el bail off y saca la presión encima. Lo tiene de no termina de confirmar. Sigue la presión nomás, Cobain. Síguelo. ¡Eso! Lo pille con 2-3-6. Muy bien, mira, estuvo buena esta ronda para el Cobain y jugó bastante más sólido. El Froste tuvo mucho más problemas a la hora de acercarse y pegarle al perro porque la primera vez le pegaba al perro cada vez que podía. Lo importante dentro del matchup de caos es saber qué cosas hace que el perro sea como como castigable de una u otra forma, ¿ya? Porque el perro también puede hacer, al igual que un personaje, puede hacer como no cancels, puede cancelar inmediatamente en un ataque para quedar más o menos safe. Entonces igual es como un poquito de información, no le check para el oponente. Entonces está dentro de lo que le toca al Frosted ahí, de ir entendiendo la situación para poder ir eliminando al perro. Honestamente, ignorarlo y de echar para adelante, porque hay ataques del perro que hacen como que el perro se pone detrás tuyo. Entonces si tú echas para adelante, el perro no te pega. Es como... tú puedes tachar pero terminas bloqueando igual. Entonces hay un riesgo para los jugadores de caos en tirar el perro a la espalda del oponente también. Exacto, mira, y acaba de matar el perro. Ojo que el perro también solo se puede morir con botones B o botones C. O se asustó ahí con el chile, el Cobain instante que el Kurachi. Uy, para el tornado. El 6C, Ramstar. Ambos ahí con un poquito de daño, pero sale ganando Cobain con carry. Bueno, confirm, bien ahí el ni. Dos a dos. Esto no me espera demasiado, pero lo dejamos en la posición. Le machea nomás, bien usa el botón. De ahí está lo que decíamos, si los normales de caos no son tan malos. Ahí el Cobain sí supo usar el botón. Va por el roll, buen throw, no tenía el perro, no tenía grid, no tenía nada ahí. Pero ese grid break le va a ganar el ciclo al Froster así garantizado. Es el tema que Cobain de repente tira chill cuando se asusta. Entonces Frost está aprovechando instancias que ni siquiera está esperando un chill y saca más recompensa de eso. Por ejemplo ahí. Sí, exacto. Cobain todavía tiene ciertos problemas con el chill, pero antes lo usaba mucho mal chill, así que algo jale. Te recuerdo que... ¡no! ¡De muy lejos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Ay, ay! ¡No tiene más! Pero... ¡no, no! ¡Oh, sí! ¡Para! Pero no es para matar, así que esta cuestión sigue. Cochino de mierda, digo. Yo la vez que he visto jugar al Cobain insiste mucho en pararse con Iwex. Puta, ahí está, le salió de Panamá, no puede ser. ¡Oh, la entrada! ¿Cómo no lo voy a sacar con un fin? Ya, buena ruta. Se le escapa ahí de corner. Turno de Cobain entrar. No siguió la presión con el perro. Ya, el perro. Vamos con el perro. Le machea nomás sin miedo. Ese yo creo que ha sido el hit más importante del run porque ahora le da iniciativa al Frosted y le va a dar el Loki y el Frosted entiende. Y tiene todo. ¿Cómo aprovechar a Loki? Hasta que no pega el Mitty. Ya, pero de momento sigue teniendo todo y este confirm debería ser. Gasta la barra, lo que sea. Y sí. Y. Ya, pero igual ganó el Cobain y se paró con Iwex y le pasó y le salió bien. Bueno, eso es lo que uno puede decirse como así, te pegué el Iwex, te gané mentalmente. Claro. Mientras se va orgullosamente al loser bracket ahí, animando a Cobain y que sigue.
Yo creo que Cobain se va a feliz de este match. Yo me iría feliz. Exacto, bueno, y con lo que continuamos, tendríamos entonces a la Yasaka con el Overlordillo. Ojo que el Overlord no pudo ganar todo el rato, así que este es como un mini regreso para él. Así que lo recibimos con una cálida bienvenida. Cálida porque ahora hace calor, hace frío en Santiago, ¿verdad? Perfecto. En todo caso, se viene la lluvia, ¿no? Se viene la lluvia. Qué rico. Pero bueno. Entonces ahora acá deberías poder mostrar a los caros que estamos ahí. Ahí debería aparecer eso y tenemos el guillo con el Ayasaka, que por lo que yo me acuerdo que el... Ya estoy viendo acá en el chat, el No Rock no ha llegado, eso, igual lo espero 5 minutos más. Eso es criterio tuyo, Befen, pero si ya le hiciste la roba y no ocurre nada, me dicen nomás y puedo avanzarte, ¿ya? Entonces, en la espera por mientras llegó el guillo, falta el mi amigo Ayasaka, jugador top player. El top player, jugador. ¡Hombre Lumina! Le dice, los amigos le dicen el hombre Lumina, le dicen. Mientras tanto, llegan todos. Vamos a aprovechar de hacer ahí un avisito bien cortito a nuestro matchedino para que le avisen acá a la gente que quiera aportar. Para los que tengan un sugar daddy por ahí. Que quieren aportar, porque al final, mira, tenemos ya hemos recaudado $22.75. Eso se equivale más o menos como tal vez un poquito más de 19 lucas. Así que denle. La luquita extra. Estamos esperando ahí que llegue. Ojo que si no aparece por acá, voy a tener que hacer las reglas. Y hacer el arroba. Recién estaba jugando Melty y no puede defraudar así. Aprovecho de igual taggeo al guillo por lo mismo, como para hacer más constancia. Tenemos que esperar que llegue el amigo. Y si no será bueno. No será muy bien visto. Para el top player. Top player, mira. So good, mira, mira, gano torneo, somos top player, Neko Art, youtuber, mira. El buen amigo Hayasaka, no puede ser. Geriesga, Hayasaka, tú cachaste el meme de Geriesga. Para hacer Hayasaka. Mi frase favorita de él es cuando te dice, bueno ya. Ya, sale fornito. Puta, la wea real, po. Es muy real eso, wey. Es que algo cacho. Algo cacho, claro. De algo lo conocí. Así que ahí tenemos que waitear un poquito. Y eso, pues, ¿cómo está hoy día Luciano G619, jefe de los G9? Bien, Vice G9, también miembro de G9. Estuvo interesante el de dice cosas. Bueno, tengo botones verdes en la cajita box, bueno, eres consciente de eso. Pero no pintados por mí, ¿sabes? Ahora es verdad, botón. Porque te hiciste el cambio de hitbox. ¿Cómo ha sido la experiencia? En efecto. Ahora que hay jugado por más tiempo. Puta, es bacán. En realidad yo considero que es bien bacán. Me acostumbré más rápido de lo que imaginaba igual. Así que va bastante divertido y me siento más hacker que nunca. Me salen cosas, así que la raja. Cámbiense a hitbox, cabrón, weón. El hackeo es real. Se dan cuenta del cambio entero, Grigio. Pero eso, no mucho más que decir. ¿Tú cómo vas con tu cajita? Bien también, siento que ya igual le dará como harta costumbre. Siento que todavía me siento. Sí, yo personalmente todavía me veo como. No sé, que estoy como. He recuperado un 90% de mi capacidad. Me siento bastante cómodo jugando. Ya no me siento como. Oh, qué rabia, con la caja no puedo hacer nada. De repente tengo un drop medio charcha de aquí por allá. Pero es súper situacional y no es como para quejarse, honestamente. Y. Es entretenido. Sí, entonces. Aparecer, No Rock no ha llegado, así que vamos a tener que avanzar.
porque el tiempo de todos es algo que yo considero algo muy preciado. Así que si alguien no llega y no avisa, pasa, no. Hay que continuar la cuestión nueva. Oye, como que no aparece el top player número uno Chile. Y ojo que le hicimos el tag a Hayasaka, se lo hicimos a la T21, así que le queda hasta como a la T26. Y si no, llámalo, weón, yo tengo el número. O sea, sí, pero. ¿Te cacháis? Así lo llamo por teléfono y lo coloco en el speaker así. Puta, yo digo que es válido, que no se vaya a pegar la Donnie y que se quede dormido. Me tiran ahí en el chat taladro B neutral, pucha, sí, es uno de mis. Aunque el taladro B neutral era un problema con pad y con hitbox, así que no me puedo excusar de ningún lado. Es que es como maldito porque no debería revelar públicamente que tengo el número de teléfono de mi amigo Hayasaka. Ya, pero sí. Recién nos diste una fiel imitación de él, bueno, es como que ya se conocen, es como medio obvio. Yo creo que lo estoy llamando por teléfono ahora. ¿Sí? No vaya a ser que esté en algo importante. A ver. ¿Se escucha como el tintineo? No, todavía no. A ver. No se escucha. Hola amigo Hayasaka, jugador del torneo. ¿Va a poder jugar hoy día? ¿Ahora? Ya. Es completamente entendible. Yo que estoy por stream ahora y decidí llamarte, entiendo tu decisión. Así que eso nomás. Ojalá pueda llegar a tiempo para lo que sigue, pero debería haber un poco más de tiempo en la segunda fase, ¿ya? Eso, un abrazo. Mándale mi saludo, hermano. Tranquilo. Ánimo, ya nos vemos más rato. Chao, chao. Bueno, no sé si se escuchó, pero todavía no llega a la casa, así que nada que hacerle. Vamos a avanzar a lo que sigue. Escucha. Pucha. Bueno, pucha, lamentable, pero es lo que ocurre. Ya, entonces seguiríamos con lo demás, que sería entonces el Teudoni con el Befen. Wow. Que aparezca el Doni, sí, pues. No nos vayan. A ver. Los mejores amigos. Los amigos. Ya, entonces ahí el aviso para el Befen y el Don. A veces simplemente uno no puede estar a tiempo y no hay nada que se pueda hacer. No, está bien, comprensible. Son cosas del día a día. Cosas que surgen, no hay problema. Así que nuevamente, cabros, el macherino, manden el macherino a su sugar daddy, así las personas que comparten té y se han motivado, mándenles el link de macherino. Porque de repente, claro, no siempre hay como una gran probabilidad de que uno pueda salir primero, pero ojo, de repente uno puede salir segundo o tercero. Y mientras más dinero hay, dinero ganan esos lugares. Si tienen una luquita extra, sean generosos ahora en su corazón, a la caridad. Do it for our players. Hágalo por nuestros jugadores. Bueno, nuevamente el conteo parte otra vez. De 5 minutos. No puede ser. Pinguen al Doni. Ya lo acaba de pinguear, así que paciencia nomás. No tenéis su número. No, esta vez no. Ya, oh, qué mal. Y la talla, la carta de la talla esa, la voy a usar una vez nomás, ya lo sé hoy día, así que no se va a repetir tampoco tan, ya, tan ya. Basura. Ya tenéis. Llevarte al final, no hay nada que se pueda hacer, la hora del torneo ha sido
informada desde el lunes. Así que quien haya querido estar preparado tuvo todo el tiempo para hacerlo. Sí. Bueno, a ver, esperar nomás. El Donny se pegará a la gran Donny, no sabremos, ojalá que no. Escucha, el Donny más de una ocasión ha sido mandado a luces por no llegar, así que la probabilidad está como más o menos 50-50. Escucha, que llegue uno, pues nada que hacer, está conectado siquiera, en efecto está conectado. Bueno, ¿qué más se puede decir? Bueno, acá tiene... Acá salí, me responder, dice, voy al baño y entro. ¿Qué significa voy al baño y entro? Es una... El que no va a jugar. Pasa es una, era una disyuntiva bastante, pero dice, todavía le queda tiempo, ojo. Le quedan, en teoría le quedan 2 minutos. Pucha, por lo menos dejó constancia. Y dice acá, no tengo problema en esperar, no quiero pasar por Deku, así que debería andar todo bien. Al menos en esta vez, bueno, en realidad en las dos veces nos han respondido por ahí, así que eso es lo más importante porque nos podemos hacer una idea de qué se viene. Y si Befen quiere esperar, no hay nada que podamos hacer. Me recuerda a esa. Un video. No sé si tú lo viste, Luciano, pero ¿tú has visto esta parodia de Dragon Ball Z del Team Four Star? El Dragon Ball Abridged. El modo que pasaron 15.000 patrullas fuera de mi casa, ¿cuál? De que en YouTube hay una serie que se llama Dragon Ball, la serie corta, o Dragon Ball Abridged. ¿Ya? A ver, déjame ver. Y no me suena, bueno, de nombre. La serie corta es como la versión traducida de Dragon Ball Abridged. Y en la escena en donde Goku y Vegeta pelean por primera vez en la Tierra, ¿ya? Uh-huh. Hay una frase en donde, bueno, porque llega Gohan, y Gohan se hace simio porque Vegeta hace como una bola de energía que se parece a la luna. Exacto. Y Vegeta le corta la cola y luego el Gohan gigante se cae encima de Vegeta y lo derrota en cierta forma. Ya. Uh-huh. Y quedan todos para la cagada y luego llega Yajirobe. Y está a punto de... No sé si era Krillin o Yajirobe. Era Krillin con la espada. Era Krillin con la espada de Yajirobe, sí. Y está a punto de apuñalar y le Goku en español, en este doblaje, le dice... Krillin, espera. ¿Qué pasa, Goku? Y luego Goku le dice a Vegeta, Vegeta, ¿te arrepientes? Y Vegeta dice, ¿qué? A ver, Goku, él ha matado a todos nuestros amigos. Y luego Goku dice, pero si de verdad lo siente, si de verdad se arrepiente, no hay nada que podamos hacer. Déjame. ¡Ah! Ya te caché. Ya, ahí se metió el Don en la sala. Como si me arrepiento un chingo de que se me viene un chingo. Quality. Oh, que siempre yo me acuerdo de eso y me río. ¿Te arrepientes? Vegeta, ¿te arrepientes? Oh, pero bueno, hablando de arrepentimiento, Hype contra Yuzu. Este el matchup es verdad, es chistoso porque en el lore esto Yuzu y Hyde son amigos. Yuzu le enseñó la espada. Infancia. Sí, pues Yuzu le enseñó cómo manejar una espada a Hyde. Entonces acá es canon. Como claro, estudiante versus maestro. Wow. Gente, no lean las novelas del Uni, pero bueno. La mejor novela visual. Ya, la mejor novela visual. Partimos con el juego finalmente después de esta espera. ¿Se arrepentirá Vegeta? No lo sabremos, pero por su parte el Befen ya entró, que es lo bueno, ya tenía entró en su rango efectivo por su parte. El Donny como que está medio desconfigurado mentalmente, si le ves, a ver que se sienta más cómodo y listo, ya empezó a jugar. Yo diría que el Donny simplemente no ha tenido muchas chances de jugarle a Yuzu versus otros monos, entonces va a ir aprendiendo en el camino. Mientras tanto, pues, Befen sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Uy, hablando de counter. Ya, te gira un chile ahí. Uy, ahí como intenta. Para intentar ver. Pillarle un asado, perdón. Ya, se ve. Ya. Mira cómo se había bajando. Oh, muy bien, sí. Porque dentro del game plan de un Hyde siempre va a ser de querer agarrar en corner. Una forma bastante pero, gratis, por así decir, de tenerla. Muy en papel. Así, muy en teoría, no en aplicación.
estos dos personajes como que no tienen como la herramienta para abrir un high low. Claro, they don't have a strong overhead. It's too difficult. No strong overhead. Joder, queremos como el BF lo dice acá, el Iole, pues sí. De repente sale de mi simpo sin querer, pero le funcionó en la ruta. Daño es daño, pero. Saqué 13. 13 con Proviant Dead. Claro, el 13 kilométrico de Hype. Oh, es que chistoso porque el otro día nos metimos en el stream de Camona y preguntamos de broma cuál es la debilidad de Yusrika. Y nos decían, she doesn't have strong overhead. Y es como, estos dos monos. Ambos no, overhead no tienen. No mix. Very difficult, decía. She's very, very difficult. Oh, y acá. ¡Oh, no! ¡Ah, sí, se alcanza! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, un daño debe terminar! Consume la barra. Exacto. Conseguía, ¡ay! Bloquea. Bien ahí. Tiene el ciclo importante y ya está bien. Por el tron, bien. Ya. Difícil para Donnie. Acá, que está sin barra también. Va a tener que aguantarse un poquito. O hacer una jugada. No le importa. Jugada milagrosa que lo pilla con el 5A. Y lleva a Def en el corner y choca con el con el counter. Muy buen botón. Un culiado ese, pero bien ahí el Def. Uy, ya bastante greedy ese inicio, la verdad. Bueno, acá Def saca como la gran ventaja de su hijo, que es como el primer hit. Porque ahora está como en esa zona cómoda que puede aguantarse harto rato. Y la pega de verdad se pone como donde tiene que pillar la apertura. Acá con los hits que está consiguiendo, debe ser más que suficiente si decide gastar recursos. Ya, ojo, la ventaja de ahora para favor del Donnie. Con la Blockstream que lo lleva al corner ahí. Y con un troll ahí bonito sacando sus bonitas pelucas 500. Bueno, lo pido con hablando de eso, usted se espera justo el último. ¿Cuánto quieres? No, ya, no, se no, la CDP. Eso es Kuzu Tactics. Kuzu Tactics. Ahí, shoutouts al Kuzu. O sea, está bien, porque el. Ya, ya. No, pero te. Pucha, al final, si tú tienes un DP meterless y lo timeas bien. Puedes usarlo ahí. O sea, el Marcial Sayu está totalmente bien porque hey, el otro está blue, si quiere apretar botones y tú te parecías un poco y tenía mucha vida el Donnie y de cualquier cosa se moría el Befen, así que no era nada una mala elección, así que. Bueno, ¿tú has visto estos videos del CPU level 8 de Street Fighter 6? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se para con la cuestión con Armor o con Super entre medio? Sí. Acá no es muy diferente. Ya te cacho. El CPU de Street Fighter ha dado cuenta. Uy, el low. No mix. Bien. No strong overhead. No strong overhead. Ya, pero acá tenemos al Met. No, acá no hay strong overhead, pero ¿sabes qué tenemos acá? Pero tenemos... Cuando ocurra lo voy a decir. Dale. Es algo que tiene hype. Una herramienta muy poderosa. Uy, le macheamos, va bien. Uy, ahí con el rotas con Force Function. Uy, va a consumir barra y son 4000, muy bien. Optimizado. Uy, ese chip fue peligroso. Muy bien, ese. No, alcanza. Ahí está, como voy a poner el Betatsu técnico. Betatsu técnico. Ya, el 2-2 Mitty. Buena defensa. Oye, mira lo que le chipió. Buen tech ahí. Está ahí on point con Tekken Trunks. Tiene ciclo defender. Y ahora lo está matando a pura chico. No, pero quedan 3 segundos. 3 segundos, 2 segundos. El defender tiene que hacer milagro. Era. Si le daba la velocidad mental, era eso. Gastar barra y listo. Bueno, era un confirm bien apretado, así que. El tiempo le jugó en contra nomás, es lo único que se puede decir. Muy bien ahí esquivando los proyectiles de hype. Pero Undernight es uno de los juegos en donde los timeouts son bastante hype. Ah, oh, eso sí fue un misil. Lamentable, pero continuó el turno. Es muy raro. No todo está perdido para F. Los dos. Lamentable Greyback.
ahora su, como está en Excess Limit, va a ganar poquito meter, así que más encima está ahí, va a tener que aguantarse un rato. Uy, le pilló entre medio el... de cuero, eh. Uy, acá le responde nomás porque Donnie lamentablemente tiró la bola a quemarropa y eso es negativo, bastante negativo. Bien, el defensa sacando el puntito. No, no puede tirar super, el idol en el aire. Solo la tierra. No. Uy, acá lo pilla. Yo creía que eso. En caso de que alcanzase a pegar en el aire, y acá. Donnie tratando de castigar opciones de escudo ahí. O sea, de tequeo. Uy, lo pilló ahí con el reset, que era. El dropeo, que es un reset. Combo de Gramble. Combo de Gramble, weón. ABC, super remota a veces. Se dice su starter. Esto va a hacer harto daño porque tiene Warfall. Ay. ¡Aló! Ahí la mantiene seguro. Ya, pero. Uy, el chipeo. Mono, desgraciado, que es Haki cuando quiere. Está positivo por la bola C. Buen tequeo. Uy, qué buen tequeo. Oye, él. Se mantiene. Ni una sola vez. Segundos, pero. ¡No, lo vi! Con ese deck logra hacer lo suficiente para matar. Así que viene ahí. Y avanzamos con el torneo con la victoria de el Donnie. Harto ánimo al Befen porque el Befen igual le va bien en este torneo, así que por ningún motivo hay que descontarlo. No, estuvo bastante bueno, lo que no me sorprendió fue... Sigue siendo una amenaza. Le tequeó todo, excepto el último, pero le tequeó todo, porque... Pucha, dentro de lo que uno hace en el uni para intentar entrar, aparte de la Saul ya y el throw, es que Hyde obviamente quiere tirar throw porque puede combiar, entonces es bastante productivo. Y el Befen, muy atento a esto, le tequeó casi todo. Así que. Bastante destacable, bastante reconocible. Él tiene mérito y por su parte supo jugarle específicamente a Hyde. Sabía cómo evitaba un poco el soneo tan molesto que tiene el personaje. Así que. Bastante bien, bastante bien. Así es. Y con lo que continuamos dentro de este torneo, tendríamos. A. El Naniaco. Que también ha quedado casi finalista en este torneo. Oh, con uno de nuestros campeones de la Chain Shift Series. Que sería el mismísimo Firovsky. El soldado de Brasil. Que apropiadamente juega el personaje soldado de Japón. El Akatsuki. Así que vénganse para acá. La clave es CS17. Y por si acaso también le hago el arroba. ¿No es que cuando ganó el torneo aquí el Fero fue como su primer torneo? Sí, me acuerdo que estaba bastante contento, así que me alegra. Sí, mucho, vi el tweet. Me alegra mucho poder como brindar instancias en donde la gente también pueda pasar un buen rato de ese fondo. Sí, se pasa bien, se pasa bien. Bueno, por su parte. No, ¿qué pasa? El Nanyaku es un jugador bien especial, ¿saben? Toca destacar. Así que yo creo que el Fero por su parte, porque voy a suponer, estoy suponiendo que tiene experiencia contra Midas, el jugador de Line, si no me equivoco, ¿cierto? La rata, en efecto, era el Midas. voy a suponer que tiene experiencia. ¿Cómo que Fero? Pero nada que ver, ¿no? Retracta lo que acabas de escribir en el chat. Fero es de las tierras de Brasil. Esto... Nah, sin comentario, nada que decir. Pero bueno, no. Estos weones creen que uno. Ya, pero bueno, sin respeto. Pero ¿sabes qué? Ahí el mismísimo Ferovsky les va a demostrar lo bueno que es. Funen al Luciano. ¿Por qué? No estoy en desacuerdo. Nah, estos weones me quieren ver caer. ¿Yo qué he hecho de más? Muchas cosas. O sea, mi nick en el server de CF no es nada, pero bueno. Empezó cosas mal. Y todavía nombraron una de esas. Escapaste de un money match. Ya desafiaron múltiples veces un money match. Y gracias por el follow, señor Kaido Dutch. Y también a Timo y a Bibu Gaming. Y a Raytor McKay, que estaba jugando en este torneo también. Espero que le esté yendo bien. Ya, mira, voy a decir abiertamente de inmediato que. No, ese día no estaba de ánimo, pero digo aquí ahora mismo que la próxima vez que me encuentre con el Deoni en presencial va a haber un money match, yo lo juro, esta es palabra, ¿ya? Para que no me digan weas después. Acá es cuando
clipeen esto, clipeen, así se lo guardan. ¡Clipeenlo! Y no, ya no puedo ir, ya no puedo ir. ¡Clipeenlo! No voy a escapar, total, es un jueguito, ¿qué voy a perder? 5 lucas, así que me van a costar un día de comida, pero... Porque todos estos días he estado comiendo manjar a cucharada, pero bueno. Dejando de lado mi pobreza, al matchup, gente, mismamente, con los colores de Ciela y el Ninjago. Y entra con la pierna kilométrica ahí de Akatsuki. En ahí tiene la win condition, en cierta forma está parcialmente completa, tiene la cuenta en el corner. Y ahora tiene que chiparle y quitarle toda la vida con la personaje. Bloquea el DP, ojo. Ay, esto debería matar. Bien ahí, primer round, bastante sólido. Está en Perú, no está en Perú. Loco, no. Ves, en por si acaso, el AE todavía no llega a su casa, así que está en tus decisiones seguir esperándolo también. Pero ahora que el bracket está avanzando por Winners, es como la atracción principal por ahora. Así que está en tu decisión. Uy, acá tenemos como la hora ahí con Betatsu, luego CS. Con Waiteo. Bueno, Betatsu Hit 2 en CS es como el abrelata, más o menos así. Todo tiene como 8 opciones distintas el Akatsuki. Es bastante real eso. Sí, el mix. Uy, mira así que golpe, si el funciona bacán. No es tan sencillo como uno quería, pero de que tiene opciones que. Y acá, finalmente saca la primera ruta este para instalar a su oponente, sacando de a poquito otros hits. Ya, viene ahí el... No, pero se le cae. Backdash, ahí... Melty. Uy, con la barra, esto podría ser, pero no en realidad, porque usó dos cartas CC cuando pudo haber usado el idol. Así que se aguanta y bloquea justo ese DP que tiene que bloquear. Bien ahí. Tema de costumbre, es solo un tema de costumbre ahí por parte de Nanjako, que no está consiguiendo agarrarle el ritmo a la Akatsuki del Fero, pero por su parte sabe, siento como que sabe un poco lo que tiene que hacer, pero el Fero en su gameplay no deja. Es que Fero tiene un gameplay muy particular en donde a él le gusta mucho ponerse en situación ambigua y aprovechar esa ambigüedad para elegir muchas opciones. Entonces, mira ahí. En este round que le queda, este game que le queda a Nanjako, poder descifrar cómo poder ganarle a entrar. Sí. Por su parte, el Fero ahí. Logrando consolidar. El TK del Kuga. Viene ahí, escuchando los pies, pero un buen confirm también. Sí, pero igual es importante que Nego, como juega varios juegos, tiene como la mentalidad de poder adaptarse a distintas situaciones. Entonces, más allá de knowledge checks, como que debería poder sentir como si mi posición en tal lado, este personaje tiene como en papel estas ventajas y estas desventajas. Si hago esto, debería poder ir más o menos jugar mis juegos. Como acabamos de presenciar, de hecho, perfecto ahí el Nanjako, bastante arrollador. Aprovechando muy bien la movilidad que tiene Lili, una de las mejores cosas de ella, de este personaje. No puedo corroborar, es un jugué Lili, bien, y debería... Y no le salió eso, ese es puro... Porque eso se termina con un TK. Con el, creo que es ese IPN, sí. Pero acá, como decía en el chat, no existe un negativo. Efectivamente, vemos como estos jugadores navegan a través de los frames negativos, pero aún generando la amenaza de que se puede venir otro ataque para enmascarar el approach. Para verse su turno ahí, que es positivo. Ahí, miedo ahí con el proyectil. ¡Oh! Eso puede haber sido decisivo para Fero. Ahí Nanjako luchando por entrar a base de CC. Ya no, pero... cuidado. Situación particular. Bien, muy buen confirm. Fue muy bueno ese backdash, te lo niego, porque si tú tradeas con Akatsuki con botones A, Akatsuki tiene la ventaja por uno. No, pero acá está el mal del Nanjako. Con la pata, yo me acuerdo, las patadas del mono, Ferovsky se roba esa victoria y manda a Nanjako al luz del fuego. Hay un detalle que uno ve aquí, y es que, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que una vez jugué con el Nanjako y me di, ya después de que terminamos de jugar, yo le dije, oye, que la corte un poco con los backdash, lo hace mucho, y el tema de Grid Barbara dice que está muy acostumbrado a los de Melty, que ya sí son buenos. El punto es que igual
siempre hay un peligro con los backdash. Aquí se vio porque Akatsuki tiene unas patadas kilométricas, ¿cachai? De hecho lo mató con un rango bastante largo, como punichó eso, así que cosa de bastante cuidado ahí. Y es como que Akatsuki tiene piernas muy largas. Efectivamente, son muy largas, pero siguen siendo brazos y piernas de un ser humano que no se comparan con los brazos de un mono, monstruo, alien, lo que sea, o la espada de Vergil que tiene la Yuzuriha. Bastante real. Ya, entonces ahora se nos vamos a la siguiente pelea, que termina siendo el Frosted. Ojo, Frosted derrotó al Kuzu 02 off stream, así que acá ¿qué? Está, de repente está con una racha ahí, sacando un gran poder. Puede que esté en la zona, así que veamos cómo le va acá contra el Don. Y luego de eso se prepara el Ferozki con el Yuno, nuestro amigo Yuno. Un match interesante ese, ¿no? ¿Será el Mirror? ¿Quién sabe? ¿O el Yuno luchará por cambiar la imagen del server? Otra que no sea ni Hype ni Akatsuki. Pero... sí, ay, no que jueguen los monos que quieran jugar nomás. Corta y simple. No cambié los monos. Me tinca que irán con estos monos. Me tinca. ¿La línea del Donny Bros? La línea de el Akatsuki del Froster. El Akatsuki del Froster. Hay gente que no está apareciendo, así que. Saben, gente, igual es un poco bajo su elección si quieren hacer correr la regla. Así que si se aseguraron de esperar y ya pasó el tiempo, ya saben. Bueno, no logró llegar más porque estoy viendo acá los registros del chat y hace rato. Entonces el torneo simplemente debe continuar. Pero aún así, un abrazo a mi amigo Hayasaka, gran amigo así personal, por querer hacer constancia de que quería participar en el torneo, pero a veces simplemente no se puede. No, se está bien. Así que acaba aprovechando de decirle que avanza el Beffel para que el ritmo del torneo continúe. Un saludo al amigo Hayasaka. ¿Cómo es que? Se me olvidó la palabra, pero ese me inspira. Bueno, así y que... esas mismas palabras que ya lo dije una vez. Bueno, ya. sácame el torneo nomás. Sale por ahí. Ya fue nomás. Es bastante real. Ay, el Noro ya, te quiero mucho. Tú sabes que eres mi pana, así que te voy bien, bueno. Amistad. Acá Norrock tampoco aparece todavía. Necesito así ver el... Ya, si no... Norrock no llegó en la hora tampoco. Así que voy a avanzar al guillo también. Pucha, yo quería verle al Norrock. Pero bueno. Pucha, lamentable que yo les tengo que decir esto, pero la Queens por The Cool yo no las cuento como en ese score de los videitos. Ay, qué rico. Porque no es la idea. No, bueno, es la idea. Hype contra el Noom. Eso, Hype contra el Noom. Ellos son los protagonistas del ¿cómo se llama? Del flyer de hoy. De hecho. Esto con el temita. Esto definitivamente no estaba planeado. Pero bueno. Oh, el Gap City. Yo puedo decir que el Froster debe conocer muy bien al Donny. De hecho, cuando estábamos en el DM, yo los vi cuando se pegaban el FT largo. Y nada, el Froster sabía bastante bien que hacer algo. Sí. Situaciones. Tal como dices tú, esta partida todo se centra en las decisiones que tomen ambos jugadores. Por ejemplo, ahí Froster preparaba con el ATOS. Que sea todo bienvenido del daño. Algo poco, para uno dice. Undermade es un videojuego de los... Sí, por el mid ahí. Donny, aprovecha por el CS. Baitea esta vez lo ese. Y está a una si usa barra. ¡Oh no! Se la arrancó. Es para mantener la distancia y tiene una bala morada. En este momento el neutro gana. Quien gana el neutro gana el bomb. Sí. Y exacto, ahí. No sigue bloqueando. El remit del Frosted le cae mal. Ya. Uy, se salta milagroso que tiene el Donny para sobrevivir con el pixel.
va a chipear. ¡Oh, muy bien! Throw. Strike throw. El strike throw. El agarre, claro. Oh, hablando de. Va directamente ahí la tech de Eldon de correr a agarrar. Oye, acá no te dejo entrar. Y tenemos un raid por Sate Fixe. Thank you so much. Oh, thank you so much for the raid. My friends from VR. You are serious. Y también. Enjoy the tournament. Thank you for the follow. Y Gonzaguela. 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 Brasil reference. ¿Quién me explica en el chat que what does it mean Gonzaguela? What does mean Gonzaguela? Ya, pero volviendo al match. Ay, sacó una rota, no me di cuenta. Ya, pero por suerte ya esta barra va a tener todas las barras moradas. Va a matar. Sí, y mata. Let's go. Y gracias por los follows, ahí vienen en secuencia. Oh, muy bien ahí el. Pucha, si algo sabe el Frost de su mona. Los combos que se ha sacado. Ya estuvo bueno eso, la verdad. No creo que haya sido intencional, pero. Ya, fue bacán. Bien, sigue la ruta, para arriba. Entonces tiene una barra y tiene ciclo. Pero Donnie no respeta. Intenta cochinearle. Jugada ahí. Y nuevamente. Pero lamentablemente no controla todo, así que de vuelta neutral. Pero ojo, con el daño de Hype está a dos interacciones para matar. Y ahora solo una más. Una más para ambos. Uy, se te ha dado C y Frosted lamentablemente no bloqueó en ese momento y Donnie se roba esa primera. Uf. Sí, la verdad es que fue todo un robo. Bueno, yogo de defensa. Go Frosted ahí. Ánimo Frosted. Veamos que todavía queda una y uno de repente saca ese Senkai Boost, ese Power Up. Todavía puede ser. Game uno es data, dicen. Esto es puro data. A ver, ya va el ritmo, no chill ahí. Ya. Un juego un puñado bastante neutro. Molestando ahí como se debe. Y corre ahí, lo agarra esta vez. Totalmente cerró su turno. Lo pone aquí. Uy, tenemos el follow up B, Black Lotus. Oh, lamentable drop. Que ahora queda la ventaja del Donnie y en la ruta del Donnie. Ay. Uy, qué tira con 2-2-C con el corner card incluido. El cachipón ahí, más 0, responde Frosted con un 2A. Y responde de vuelta. Dropeo lamentable. Pero no importa, porque saltó el Frosted ahí. Lo pilló con el sablazo horizontal que él save. 8-6. Ya, buena ruta ahí, sacando del láser. Manteniendo su distancia. No sé cómo el láser. Pero estos dos monos tienen láser. En todo caso. Ya, ahí va. Esta es una cosa que hace Frosted, que puede hacer el shield inmediatamente en el CS. Y se roba esta. Bien ahí, esta vez. Hacer a él. Muy bien ahí. Ya, buen tequeo. Ya, taja de grip para el Frosted en esta interacción. Se come eso sí, la pizza. Se come la pizza. La pizza, el papayón. Y ahí. Papayón. Papayón. Ya, un tequeo. Ya, mira, le tuvo miedo. Ya vimos como antes el Donnie hacía el disrespect. Le tuvo miedo. Ya, esto es el throw. No, pero sé. Ya, bien. Y tenemos corner, esto es bastante positivo, bastante daño que puede extender. ¡Oh! Y Veilos viene ahí. Quedarse totalmente su turno con el corta. ¡Oh! Queda corto del láser. Tiene que. O sea, las balas para tirar láser y tira otra vez. Ya, sí, quema nomás barra para. No, no consiguió llevarse el ciclo de igual forma. ¡Uy! Logra pillar con contra hit. Buena. ¡Ahí! Lo mantiene sencillo. Espera el CS. Se queda el throw. Es turno de Frosted. Mantiene ventaja el turno CS. Y si esta barra, esto debería conceder el round. Eso, 6, 2, 3, 6. Gasten la barra, amigo. Para la web.
Si bien la terminología científica del John puede no parecer relevante con el contexto de la palabra Papa John, una interpretación más profunda podría considerar al, el ser en sí y el ser para sí. No, ¿qué? Es muy bueno, bueno eso. Esa es filosofía. Papa John. Es filosofía. Filosofía del Papa John. Ya no quedan papas, puro John. El John, el Papa John, Papa John. Papa John, Papa John. No, lo pide con contacto. Esto sí, ciclo para Donny, oportunidades aquí. Párate, ¿qué se hace? No hay oportunidad, le quita el ciclo. No hay oportunidad, bien no, robado. Sin miedo. Sin miedo le machea nomás, no tiene ganas. El maldito le machea. Mira, mira, sí. mira los bloques, mira los bloques. Mira lo que se llevaba a casa. Chenchi es sponsoreado por el papayón. No papayón, es el papayón. El papayón. Papayón. Uy, eso es chill. Oye, chill break. Ya no hay chill. Pero se da ahí, arrasa. Ay, 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 ay. Dolor. Pásame la barra. Pero lo que ahora positivo va por el Mitty. Viene el Bailoff. No te quiero ver más. Se para con Bailoff. Uy, esto. Esto va a doler. No, la ventana. Se le caen como más importante. Esto va a alcanzar a vuelta de barra. Debería matar. No, not like this. Oye, pero qué mal. Pucha. De verdad que lamentable drop. Va a mandar eso al Don y a Losers. Así que. Todavía se puede. Recuerda. En este sentido, la adición del sufijo ion a la palabra en papa ion podría sugerir una elevación del ser para sí por encima del ser en sí, implicando una valoración positiva de la experiencia humana subjetiva por encima de la existencia objetiva del mundo. Tal vez no lo entienda completamente, pero es como, pásalo bien, ¿no? Papa ion. Más que una pizza, una experiencia. O no sé qué onda, papá. Yo me enredé. En la cara. Bueno, ahí está. Chucha, bueno, lo todo. Pero eso, bueno, el papayón. Lo recomiendo. Es rico. Y con eso. Acá Frosted, efectivamente, como dijimos en principio, está arrasando. Está un point. Llegando a las Winner Series. Oh my god, no, de hecho, no, corrijo. Está. Final. Llegó a la Winner Finals. Y ahora. Se vienen los otros contrincantes de la Winner Finals, que sería el mismísimo Yuno con el mismísimo Ferovsky. Los Akatsuki de Chile y de Brasil, representando a Sudamérica. Oye, ¿estaba bien que el Kuzula haya jugado al BFN Upstream? Sí, porque... Eso no es... Sí, porque... Si, ver, perdón, si tú cuentas es que soy... las partidas puestas por stream, bueno, ahora no se ven tanto en el chalón, yo si lo quieren ver ahí. Terminamos streameando como un total de 10 partidas app. Ah, ya. Yeah. Y con eso, contando con lo que se demoran las losers y las winners, las losers y las grand finals, terminaríamos alrededor de las 12. Entonces, siento que es una buena hora. Ah, ya está bien. Para bien o para mal, mientras más gente hay, menos gente hay para streamear las partidas. Entonces, es algo que simplemente hay que aguantarse. Tiene que aguantarse. Ya, pero no, sí, que me entró la duda. Pero bueno. Ojo que. No han reportado ahí abajo en el bracket. No sé si es wea mía, pero parece que no han reportado. Porque ahí tenemos que ir viendo. Porque el Nanjaco en teoría pasó y le tocó contra el Guille y de ahí salió un GG's, pero no sé quién ganó. Bueno, vayan reportando, chavales. Hay como un detallito. Por su parte estaría piola el mirror, ¿no? Estaría bueno. Y acá me sale Nanieco, gano 2-0. Bueno, amigo, acá en el chat que me está respondiendo, ¿tiene usted o el ganador respectivamente colocar su resultado? Porque yo no los puedo andar... A su niñera hacer el stream y comentar y preparar el top 8 y preparar el siguiente torneo, no lo puedo hacer por eso. Pónganse video, cabrón.
pero ya. Y no puedo andar tirando el copypasta del papayón tampoco. Uy, no puedo hacer todo a la vez. Qué rico un papayón, no tengo plata. Pero bueno. Acá tenemos el Mirror sudamericano. Ojo que Ferozki y Yuno ya se han enfrentado un par de veces, así que ellos se conocen. Se conocen. Ya, pero bueno. Uy, qué raro se vio esa interacción esta vez. Tenemos una ventaja por su parte. Por la ruta, bien. Escucha, igual, es como, me hace pensar como en los shonen cuando el oponente hace el power up al principio de la pelea y el rival es como, ¿por qué me dejas hacer eso? Te arrepientes, Riquet. Te arrepientes. Te arrepientes. ¿Qué? Pero ya, y siguiendo con el match en cuestión, pero ya está en una situación donde el Yuno tiene que bloquear. Uy, por su parte, esto debería ser, consumir barra debería ser bastante para Matt. Y un CS para un poco más de daño emocional. Mira, estos 9.60 de Mider van a ser importantes. Sí, la verdad es que sí. Todo caso, pero bueno. Ya. La pierna kilométrica. El troll. Get in el Stuntec. Ahí se. ¡Ay, mi hermano! Le pilla el Bedatsu. Eso sí. Sale el turno de Ferozki. ¡Ay! Ya. Pero bien. Logra pillar el Revit inmediatamente. Le corta el turno. Yo saco otro turno para él. Saco una ruta. Mantén el sitio. Ahora hace lo que tiene que aguantar la distancia. Y Hao Kurishimae. Increíble que sea como el dios del rayo. Kuriwaraijin. Increíble que sea el super que más uno escucha así. Bueno, es que Akatsuki no necesita la barra tanto defensivamente como tiene otras cuestiones. Simplemente puede tirar. Y nuevamente, Undermine juega donde la barra crece sale de los árboles, así. Bastante raro. No te va a faltar casi nunca barra. Akatsuki es un personaje injusto con sus herramientas, así que sí, no es como que veas normalmente gastando barra para escaparse de situaciones. Es muy normal verlo al final gastando un Uniwave, así que. Bastante bien. Por su parte, buen combo ahí para cambiarlo de lado. Ya. Yo también es muy bueno para pillar el timing para abrir a su oponente. Tiene un sentido del timing increíble. Pero también el Frosty tiene un sentido de tirar la opción indicada en el momento indicado también. Uy, cuidado con eso. Dos oportunidades que Yuno pudo haber fácilmente explotado ahí para su beneficio. Y bueno, el juego se puso chistoso. Y tenemos CS 214C. Ojo que Akatsuki puede cancelar, puede hacer un cancel de la bola de fuego normal, pero no de la bola de fuego X. Así que ahí efectivamente fue, se ganó el 3. Bien, le ganó Pico. Uy, acá Ferozki decide regalar el turno con ese chill. Volviendo un poquito en el otro, si ya estamos en el otro. Ya la presión. Uy, ahí. En el corner. Esto no, lamentablemente no es Guilty Gear Strike, acá no funciona tanto eso. ¡Oh! ¡Lo mismo! ¡Pero saca un DP! ¡Oh, qué buen parry! Esto debería ser. Y chest. ¡No! Está una. Y lo pilla con el abrazo. Está bien, no había nada. Todavía le queda una ronda a Yuno, me acuerdo. Es como cuando sales de tu pieza ahí con tu computador y cargado de electricidad y le da un abrazo a quien sea y le pega la corriente. Le va a dar la corriente saliendo del metro así todo eléctrico, bueno. Claro. Ya. Uy, ya hay respeto. Interesante ese fin de combo. ¡Ay! Acá tenemos Counter Hit con 5, Y lamentablemente no pega en la mirada del combo. Se pierde harto daño. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué?
Yo no vi ni que le pegó, pero travió de alguna forma, pero bueno. Bien ahí visto el parry. Esta ruta debería ser bastante buena, ya que volvemos a midstream bien relacionado al Hellpack Dash ahí para mantener, entrar en rango efectivo con la Fireball. Debería entrar, y esto no fue ruta, por desgracia. 6 se van y vienen. Vamos del overhead. Bueno, de que cada uno consigue un hit, pero como una situación tan poco usual que no pueden alcanzar. Que claro, no saquen ruta porque es como algo que no tienen para nada planeado. Pero mientras digo esto, esto debería ser. Y danos el super que queremos, por favor. ¡Ay, no! Y bueno, ya mejor, más ánimo. Segundo Evox del día. Este super es muy bacán, por cierto. Uno de lo más bonito del juego. Pero bueno. Y con eso avanza el Juno a la Winners Finals. Estuvo más justo de lo que aparenta pasar de ser un 2-0. Pero. Sí. Y ahora tenemos. Déjame revisar un poquito por mientras que se vuelva el Juno con el Frosted para la Winners Finals. Y así el ganador podrá tener su descanso para ir al baño, tomarse una bebida, un sanguchito, lo que sea. Sanguchito palta. Vaya nomás. Y al final nunca. Espérate, ¿qué? Bueno. ¿Qué pasó? Es que nunca actualizaron el score. A menos que haya como un error. Déjame revisar. No, porque cuando te dijo el. El Guillo dijo que todavía el anterior no lo. Es que Guillo le jugó a Naniaco. Sí. Pero no está marcado que. Es que no, el que no marcó fue el Koveni. Claro. Bueno, ganó. Parece que ganó. Me imagino que ganó. Ganó el Naniaco 2-0. Eso fue lo que creo que dijo. Y después ganó. Entre Guillo y Naniaco, ganó Naniaco. Naniaco ganó 2-0. Es que tienen que poner su score también, po. Ya, po. Y ahora sí pueden jugar. Claro, está Naniaco y Donnie. Y después en el otro lado por Lucero está el Kuso con Frosky. Entonces, ¿a quién nos va a mandar? Entonces, ahora que tenemos a el Juno con el Frosted. Toy Winners Final. Y por mientras que hizo, mándenle macherino a su Sugar Dice. Depende de que llegue el Juno que dijo que sea el Koff, pero le toca jugar otra vez. Nada que hacer. New Sacrifice comes to you. A new sacrifice, come to you. Sí. O sea, yo ya me casé con el videojuego, pero puta que es cringe de repente, o sea. ¿No te gusta cuando dice eso? No. Yo personalmente no soy muy fanático como de lo muy chuni edgy en realidad. Ah, ya. Tal vez como cuando iba en la media o en primer año de universidad, te creo, pero como que ya no. Como que. Ya no, sí. Pero, ¿lo dices por la voz o solo por lo que dice? Yo creo que por lo que dice, o sea, no tengo ningún problema con la voz de la mona china. Haciendo. Hablando de No tengo ningún problema con el inglés. Ay, ay, ay. Sí, porque. Porque si era la voz, te iba a preguntar así como, ¿tú cachas? Y el. La voz del. De la del. Ah, ¿cómo se llama esto? De la, del Million Arthur. Sí. La de Please tell me, you select. ¿Y qué te parece eso? Está bien, no tengo ningún problema con el inglés. Ah, ya está bien, sí, qué bueno. Es como, aquí viene un nuevo sacrificio, es como, cállate, coño. Ya, perfecto. Solo lo que dice. Pero nuevamente, tengo como 1200 horas en este juego para justificar. Puta, sería más así como. Más molesto, así como que dijeran lo que dice así en la pantalla de versión de They Gather Under This Night. O como el. O la verdad del strike de. De. They blame the beast that is heaven or hell. ¿Eso te gustó? También mucho. Ya, pero por otro lado, en Miller Arthur está el mismísimo Yori Yagami. Ya, es verdad. Cuya voz es doblada por Takanori Hoshino, que hace uno de mis personajes favoritos de Yu-Gi-Oh!
que es completamente entendible que no lo conozcas, pero a mí me cae muy bien. El sello del Yori yo lo adoro. Es bueno, me gusta, también me gusta. Pero bueno, hey, Undernight, gente. El tema. Pasaron cosas mientras decíamos cosas raras. Pero. ¿Hoy qué? Ah, ya ahí supo el que el. Después te aprovecha el momentum del CS para tirar algo, así que pues, estilo muy acertado para. Oh, ahí murió. Rolea. Y a la muerte. Yori loco, ¿sí o no? Yori loco. Como era, había un meme en internet que era como carnicero loco, una cuestión así. Así como Carlos. Era el Yori. Carnicero. Como las traducciones. Yori carnicero. Ya, pero, ey. Vamos con la presión proyectil. Buen back de Chai. Mantiene la distancia con los balazos como se debe. Uy, uy, ahí intentó avanzarse un poco. Vamos a ver cómo aprovecha esta situación. Bastante paciencia ahí. Quizás quería verle algún movimiento desesperado a Frosted. Sí, con la presión con los normales, 5A, 2A. Uy, esta vez bien ahí el run-up de Frosted. Sin embargo, se quedó sin balas para lo que quería hacer, lo que le da la oportunidad. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Buena la interacción, nunca la había visto antes. Y es como. Qué curiosa. La agarra. Qué mala barra, esto va a ser combo completo. Como corresponde más. Ya, le da el spacing para eso. Pero está enfrente suya, muy buen piqueo al frente de. Que de parte guarita. Del Juno para pillarle en la recarga y sería bastante. ¿Lo pilló? Pero bueno. Hoy salta para adelante. Lamentable en Undernight, saltar es peligroso. Saltar es muy peligroso. Estamos personajes. Ahora se corriente. Como pequeña observación, los ambos personajes únicos que tienen el Airflow aquí. Que ya estuvimos como una noche entera cuestionándonos si se puede tequear en el aire. El agarra aéreo es un privilegio de mono invitado. Mono invitado, claro. Ah, no, bueno, Waldo también tiene un agarra aéreo. Pero es que es normal, coman normal. Porque o sea, que no podemos un 2-14. No, me refiero a coman normal para estos dos, por eso más privilegio. Waldo es Kumangra. Pero filo ya. Da igual. Porque how grisima es. Lo mata. No, se queda uno. De lado. Se para con de párate, conteme. Oh, te. No, oh, terreno. Trum. Es como fallo de rechazo de Gar. Como en español se como fra. El fra. Como traducción por. Así, por cool. Claro, es como la del Melty, así como acción en. Acción para atrás. Oh, no, bien. Atatsu Starter. Ay. Armor Piercing. Patada, rompa armaduras. Tan. Todo para abajo. Para nomás, con DP. Ya ese hit no soltó mucho y ahora Frosted al fin puede tomar la iniciativa y está a una ruta más de ganar y el siglo, así que opciones aquí. Muchas balas moradas, bastante bien. Y va por ya y no se lo vio venir, va por corre por ahí, no me acuerdo, no se debe. Bien balazo, lo pilla en counter, va por el OTG, bien ahí, una muy buena oportunidad para entrar. En Undernight, técnicamente hay OTGs, que esto como no es Marvel. No hay botones con propiedad OTG. Acá es como el normal con la hitbox que pega cuando monta en el piso, cuenta. Pero es OTG porque está en el piso, ¿no? Que casi todos los combos tienen por estructura levantarlos del piso. Solo que la diferencia es que tienen un límite, se cuentan. Sí, pero no es que el ataque de por sí sea OTG. O sea, yo no dije OTG por el movimiento que uso como, este es OTG, sino que solo porque es lo que hizo, porque se le denomina cuando tú le pegas el OTG. Claro. Ese era mi. Pero bueno. Murió. Y se le lleva. Y le queda otra más porque está. Sí, finals. otra más, se ve finals.
Bueno, lo bueno de hacer una escena como no muy grande y la gente como que juega y ve el stream al mismo tiempo es que no se escucha. Entonces como, oye, es FT3. Y lo van a escuchar. Sí, eso. Yo me imagino, ver, así ya. Ver, o sea, yo personalmente, yo me imagino que se mutean ya, macho, y después vuelven. Creo yo. Creo, pero claro, en caso de que no, ahí está. O sea, sí, obvio. Pero bueno, su recordatorio amistoso. Oye, no la de pie con un TRM, pero no sale esta vez. Dash Under en la Soul. Y sale la primera ruta de este round. Uy, las patas con rayos, Víbora volcán. Relámpago. Víbora volcánica. Y ahí intenta ahí confundirle la mente. Ya en paciencia y el fuerte de cada mente. Full confianza 2B. Ay, no, la mitad de drop, pero drop tu unidad se mantiene el turno, bloquea el JDC. Oh, es así, es menos 2. Es solamente menos 2. Menos 2. 5C. Wizoning. Una me borró la. Dije, el Juno. El Juno logra entrar. Taiki Borio. Y esto podría ser potencialmente el último round del set. Uy, el Stardom ahí bien intenso. Está positivo. Uy, feo. Pudo haber salido una excelente situación ahí, claro. Se queda corto el amigo Hurston ahí. Pero el turno está más 8, más 5. Uy, recarga la mitad. Sin miedo. Ambos muy adentro. Sí, antero del 5, ¿eh? What the fuck? Ya. Ahí, reveal. Ya no hay que ir. Uy. Buena defensa. Ay, qué miedo. Uy, se quedó. Ah, no, cuando. Patada romper maduras. El queso. Continuar, ¿no? El Chester. El Chester. Los chitos. A lo cochino nomás con todo. Oh, le interrumpe nomás y se lo llevan. Puta. Joder. Combos en la cintura. GG's. Le he roto las. Y ahora entonces el Jono se va, tiene el tiempo para ir a pedirse un papayón. Un papayón. Vaya a comer papayón, que rico un papayón. Y estoy ahora tenemos que ver cómo van acá los cabros por losers. Acaba de terminar el match entre el Donnie y el. Nanjiaco. Yo creo que ya es hora de ver qué pasa en losers realmente, creo que. Ya, el Frosky y el Kuso no han jugado todavía, así que. Mándalos ahí. Se van para el stream. Van para allá. Y bueno, así que vayan nomás, chavales. Claro, el Kuso creció en las arcades. Es puro esfuerzo el cabro ahí en los juegos Diana. ¿En real? Yo no me sé la historia trágica de Top Player de Kuso. Nació en las calles de Santiago y queriendo con un sueño. Claro. Losers Quartets, ¿no? Top 8 Losers. Bueno, top 8 Losers nomás. Pero sí es. O sea, ese, ¿eh? No, sí, pues Quartets. ¿Pero por qué está 78? No ha ganado 78. ¿Qué onda? ¿Qué weá? ¿Qué weá? 78. Que bueno, el Kuso, bueno, le ganó 78-0 en tres tiempos. La cagó. Con brígido.
culeo Jesucristo, si le lo mató 78 veces antes de. Pero bueno. Ya, esto es FT2, ojo, FT2. Esto es el primero de dos victorias. Y si ganas 2-0 Zapatero, queda igual. Si ganas 2-1 también. ¡No! ¿Qué pasa si implementamos ese nuevo método en Undernight, amigo Vice? No, oye, mira, esto no termina a las 2 de la mañana, si ocurre eso. Si no es 3-0 Zapatero, se juega FT4. Definitivamente, pioneros de un movimiento nuevo. Me lo pierdo sin falta. Me lo pierdo sin falta, totalmente. Ay, oh, Dios mío, pero bueno. Empieza bastante fuerte esta vez. Ahí el Kuzu y abriendo se pasa un poco con un revivir. Va con el color de Hype. Oh, el resto me lo sin cualquier tiro. Por acá, efectivamente, la ventaja del personaje con dos botones de 5 face puede funcionar. Maldita sea. Pero bueno, ¡ey, ey! Se la abre. ¿Eh? Se la abre, ya, pero. Uy, entra con ese jumping 6, ¿eh? ¡Oh! Se le cae el combo. Respeto. ¡Uy, tira bola! El técnico no se le gana. Es chistoso porque es como el. El Betatsu simple contra el Betatsu técnico. El Betatsu técnico, claro. Pero bueno. Como cada vez que veo un Betatsu funcionar, hay que mirar como técnico. Vos, Esponja, tienes que hacer. O sea, Calamardo, tienes que hacer técnica. ¿No? Entonces. Continuamos. Ven ahí el parry. El BC. Se paró con Reka. Ultra positivo. Otra vez ultra positivo. Bastante. Uy, ahí dice. ¡Oh! No lo vio venir. De hecho, yo creía que iba por el linearse. Iba a salir el aire. Pero bueno, se para nomás con DP. O el Betatsu técnico. Y. Ya. Y. Nos vamos para con. Está en el Chill no hace nada al respecto. Sigue la presión. Uy, ahí se desespera un poco. No ve el overhead. Esta ruta debería ser todo. Consume barra, pero. No, ni siquiera. Muy bien. Muy bien optimista la ruta. Canto. ¿Así? ¡Ay! ¿Dónde va esa manito? Pero ahí se le cae. Responde. Ruchando con Rosa porque el poder se rucha. Como el Red Fighter 6, Futsis es cuando pegas un ataque low. Acá ruchar es cuando pegas Rosa. Claro, Rosa. Ahí intenta bien lo. Lo explotó antes de él. Si llegase bien ahí. Ahí pasa de largo el 2-2D y lo que logra aprovechar ahí Fero para. Lo pilló. Se pasó lo que debería matar ahora mismo. Con el Taikyu Boy. Bien. Vas también aprovechando de avisarles que. Aviso obligatorio del Marcherino. Soy un latero. Gente. Ponga Luquita ya, por chiquillo. Aviso al que quiera, la quiera. Póngale una luquita. El Vice afuera del metro promocionando su Marcherino. Marcherino. Un mocherino. Pero bueno, siguiendo con la partida por su parte, ya viene y logran la cara. Busca y encuentra la entrada del curso por su parte. Va por ese emitido, pero se le interrumpe el Fero bastante atrevido. Perfecto. Oh, eso es el DP. Oh, nada le gana ese botón, gente. Recuerden, botón criminal. No sé, criminal. Así como hay algo que le gane, que ni el Veilos le gana ese botón, bro. Invencible, demasiado Jesucristo. Pero bueno. Técnicamente es una aberración. El mono se cambia de lado y después te pega. Entonces.
vaya a quedar como con muy pocos frames para mancharla al otro lado aunque lo esperís. Entonces como que está cagado. Real, la verdad. Oye, canceló el 2-2 en el... Muy bien, ¿eh? Oh, ya vidrios roto y esta vez tiene el Vorpal a su favor. Oh no. Vamos, no, el overhead lo confunde, canjea ahí SSS, obteniendo bastante barra. 2A y B es un clásico de Akatsuki. Es un clásico. Clásico. Mix. Y debería ser. ¡No, no! Fue piadoso, no consumió ahí barra, pero confió en la red que igual tenía bastante vida, se podía permitir un poco el lujo. Por su parte, en este roundstar logra negociar bastante bien la presión. Bueno, ya, sí. Ahí, en cierta forma, Koso haciendo que gaste meter el Flotsky ahí con los chills. Ya. Sí, la verdad es que sí. Lo pilla ahí con el whip. Ay, oh, el 6 técnico. El botón. ¡Oh, como rojo ahí! Setatsu. 4 lucas, 200, 100 bueno. No, pues. ¡Oh, se para! ¿Dónde están los OS? Le pegó el puntete. ¡Oh, no! Ah, ya. Muy bueno el backdash de Hyde para morir contra eso. Son buenos backdash, desde luego, pero esto diría... ¡No! Párate con tu... ¡No! ¡Oh, no! ¡It's over for nuestro amigo el Kuzu! ¿Pero qué cerdo hace 5A le pegó al aire? ¿Lo viste? Sí, fue un 5A de todos los tiempos, la verdad. Le pegó al aire. Bueno, el Hyde tiene esa cuestión que el mono pone la caja, la hurtbox, coloca la tula antes del ataque. Así que, no hay que hacer. Es bastante cochino, la verdad. Tiene botones desde... Pero bueno. Y con eso, ahora sí, volvemos un poquito al horario, al orden. Y tenemos el Naniaco nuevamente contra el Sperovsky. Nuevamente veamos si Naniaco tiene la pincozo. Que si logra, por, como digo, acostumbrarse a esto, porque por su parte se notaba que ya era falta de costumbre. Porque Naniaco como jugador es como, me recuerda un poco a su caso con el Lumina, que es como... muy BNB, pero sabe jugar el juego. Y yo creo que más o menos es algo que se puede ver reflejado aquí, solo que le faltaría la experiencia contra el personaje en sí. Porque la línea que usa, dentro de lo que cabe, es básica. No tiene confines bastante precisos y algo poco en realidad. Pero es lo que... Es su juego lo que va, impulsa, su, por así decir, su rendimiento en el Undernate. Así que eso es lo que se puede esperar de él como jugador en esto. Y pero bueno, Akatsuki. Así que esperar a que lleguen los pibes. Akatsuki, el Perovsky. El Perovsky ha jugado harto también en Brasil y ya ha subido harto a nivel. Siempre ha quedado en los top 8 de Brasil, así que no es sorpresa que esté llegando donde está llegando en estos torneos también. Bastante bien. Muy bien el pibe. Él ganó uno de estos torneos, bro. Por eso siempre sale en la huevita del score. La win. De hecho, esa es como la recompensa. Como que siento que basta con ganar uno y que hay inmortalizado de aquí a fin de año. Bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo, eso está muy claro. Pero la recompensa está ahí, va a quedar en un videito inmortalizado. Hasta que cambie la temporada. Igual es bacán eso, es como el registro de que estoy ganando, vamos. Ganaste el torneo, mira, ganado. Mira, ganaste. Basado, Dios. Mira, el soldado, let's go, el soldado. El soldado contra el nene. La rata de Chile. La rata. The rat. Acá para las luces series. Para ver quién le echa la reta al frost. El helado. No fue con su color insignia. La reta, la palabra, güey. La reta. Como. El frío.
el jugador de 30 años de Fighter Z, así como dice, oye amigos, nos echamos unas retas. ¿Qué es eso? No ha pasado cuando jugaba Fighters en stream, me llega. Uy, se para con de ver a bola. Sus retas. Y como que la esquiva completamente. Eso es lo que más me sorprende. Sí, fue raro eso. Uy, mira la movilidad en el aire, mira cómo aprovecha calle con ese jumping, ¿sí? Vamos, corner pin, pam, pam, pam. No decide gastar barra, 2900 de daño. Parry. ¿Con barra? ¿Parry con barra? Sí, en efecto. Y sí. Mata con barra, exacto. Un Dornight juego donde matas con barra, úsala. Usen la barra, te la regalan, amigo. Este config muy bueno. Bien, pam, pam, pam. El 236B, el INE, totalmente un botón de neutral. Ahí, 12, contra. El cargado. Ay, 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 ay. Muy bien, ahí por la ruta más óptima. Oh, terminando el TK. Me está bloqueando y me niego a aprovechar. No puedes hacer eso contra el INE. De hecho, no, no creo que no mata, no sé. En ese test. En ese test, sí, claro. Muy positivo, no sé, ahí no sé si. Sí, cosa el. Bueno, ahí sí siguió la presión, pero. Los Kugas de Lini, sobre todo cuando están en TK, se los dejan muy positivas. Sobre todo TK, el TK lo deja demasiado positivo. Saca, round maníaco. Lo pillo ahí con Uy, intenta ahí pillarle de aire. Tiene también el Nanyako, tiene esa buena costumbre así como de que cuando ve a alguien en el aire intenta ir por el. Bueno, no sé cómo se llama esa cuestión y el input es muy largo, pero intenta usar el C para pillarlo del aire bastante bien. Ahí recupera un poco su. El Hien, como ese ataque que sale volando. Ah, ya. Sí, sí, ya, ya. Media luna, media luna. La media luna, es verdad que sí. Oh no, la ventana con el negro, porque. Uy, esta sí, esa ruta no era un clima, se dio cuenta, pero así es que intentó ir por ese troll. Exacto, lo mantiene sencillito. Sí. ¡Oh, el rush! No lo ve. Pam, pam, pam. Decide ir por el daño, en efecto, y termina con TK. Muy bien. Y. ¡Oh, de nuevo el jumping! Sí. Pues le hice como un corte en el cuello, así, desde el aire. Sí, bueno, Shingeki no Kyojin, así, la terrible de corto. Qué mal. Anime culiado. No sé por qué se me vino a la mente, pero bueno. Bien por Nanyak. Bueno, bien por eso. No se habla del anime, pero bueno. Ya, entonces. Jumping 6, ¿eh? Nos vamos a corner. Nos vamos a Brasil. Asimilado. Asimilado. Estoy en la corriente, asimilado. Nuevamente. Paciencia ahí, o sea, ahora quiero baitear por ir por un overhead. Exacto. Este modo de tirar todo en el corner, esa es su brazo. No te pude enojar. Le machado el 6B. De regreso neutral. ¡Oh, qué Kerovsky, muy jugado se va con parry y chao. Tienes que. Lo mejor ahí era el daño posible. Daño. ¡Oh, no! Me he cogido. Es el confirm. Va por el throw. Es muy bueno el throw de Line. Pero qué lamentable, Vanico, había ganado ese round. Sí, lo había ganado, fue un cagazo bastante interesante ese. Recordatorio de que el throw de Lin es bastante bueno. No, ni se ve, ni se te agarra con la pata. Claro, porque te hace la zancadilla y tiene la caja rara, porque no, es como, o sea, es la caja de una garra. En efecto, es que es la animación el tema, que como solo mueve el pie, es que no te agarra, pero te agarra un poquito más adelante de lo que aparenta. Sí, bueno, esta es la mona que tiene como, bueno, dudo que afecte mucho, pero tiene como 105 de rango en agarre cuando el normal es 100. Claro, o sea, es el detallito, pero eso no quita que sea un buen agarre. Ya. El backdash ahí le tuvo miedo a lo que se va. Esa interacción. Retiene el corner feroz y con signo incluido. Esta es clave esta interacción. ¡No! ¡Le bloqueaban! Oye, todos los orígenes del feroz que ha atinado. Efectivamente. Bueno, me acuerdo que un amigo me decía mucho que el ataque, como el 6B de Akatsuki o el de Ryu, ponte tú, parece que hay un juego que se llama como God Hand de la Play 2. Que hay un ataque que se llama Granny Slam, como ataque de abuela. Y es como el ataque más fuerte del juego. Como que siempre lo asocio. El charchazo de. Ya lo mismo la gente que jugó God Hand en la Play 2. Uy, se me ha liberado solo. Sí, eso. ¡Ay, ay! El juego aéreo, cuidado.
No, esto no es Bloodlust. Oh, por desgracia le da de igual forma el... El Morpal ahí, pero... ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Pero no se permuta! ¿Te podría matar? Sí, Frosty decide usar toda la barra. Si gasta toda la barra, puede que sí. Se para sin miedo. ¿Protegé? Con DM, perdón, estaba pensando en otra cosa. Y Frosty no hace nada. Le respetó. ¡Oh! ¡Wow! Bien jugado. Demasiado jugado. Sí, fue bastante. Granny Smasher del Gotham. Gracias por la corrección. Era como Granny algo, de verdad. Chachazo, ¿no? Ya. Pam, para abajo. 1, 2, 3. Y va por el último. O sea, no, ¿verdad? No le salió el TK. Chachazo vieja, sí, weón. No. Jugadas de Katsuki, responde con Betatsu. No hay de otra, hay que hacer Betatsu. Es que muy simple, no es técnico. Todo así, todo se ve y era nomás. Es bastante real eso. Mueven ahí con el... Ya. Eso. Lo más óptimo que uno puede sacar de un 2C. Pero no decide gastar barra. El gastar barra era un... Lo dejaba en muy buena posición. Bananiaco, no puede ser. Y nuevamente no puede ser. ¡No! ¡Bananiaco! ¡Ah, qué vaya! Me voy. ¡Adiós! No quiero simplemente esta wea. Así. No digo nada. Humanamente imposible comentar esta wea. Oh, mira cómo me pilla el Magnet. Mira, ¡Ah! le pegó también. Chachazo de vieja, weón. Oh, no. ¿Lo bloqueé? Va por el trono, no lo alcanza a tener. Intenta rodar los días con un 2 a no sacar nada. Buen confín del 6 y C. Bien, 1, 2, 3 y... No, intenta ir por el opio, no, le cambia de lado. Ya, tranquilidad, ahí viendo el Fireball. Buen backdash. Lo más óptimo que se puede, y no tiene para hacer contra Bailoff. No, definitivamente decide ir por los trucos raros. Ojo, esto es last game. ¡Last round! ¡Oh, lo golpeó! Me van a echar del día, pero es que... ¡Oh, mira! ¡Ya está barra! ¡No! ¡Pero la cosa se la concha de mal! Puta, el Fero pudo haber ganado unas 5 veces antes, weón. Oh, weón. Qué rabia fue su último momento, weón. El momento, sí. Amigo, la bola C es muy plus. Es tan plus que mejor no hay nada. Y así como el soldado... Ahí, a puro takoyaki. Gracias por el takoyaki. Los takoyaki de Akatsuki ahí, el soldado japonés. Seguía la victoria y tiene la oportunidad de quedarse en esta salita de stream, como la está haciendo ahora muy bien, para enfrentarse a el Frosted en la Loser Finals. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Seirenji Murasaki está esperando tranquilo. Puta, estoy medio... Ese último momento como que generaba un sentimiento, la verdad. Firovsky gol de Navi 007. Odio a Firovsky. Odio a Firovsky. Puta, no puede ser. Bueno, y antes de que siga ahí, mensaje obligatorio. Vice Latero, culiado, deja de estar mandando la machería. No, gente, tienen que poner Luca, bueno, ya están obligados. Si quieren ahí, esto puede que sea probablemente el último torneo, si es que no el penúltimo torneo sin códigos. Así que, machería. Por favor, gente, man. Bueno, me gusta que como que yo tengo el control de la sala, entonces puedo hacer mi publicidad de mierda. Nadie puede hacer nada para evitarlo. Por favor, gente, apoyen el Macherino. Después ya van a poder poner sus 5 pesitos gratis, lo que quieran. Pero ahora denle una luquita nomás. Yo lo haría, pero no tengo para comer. Así y él me, se supone que me tiene que pagar. Tranquilo, estoy... El sponsoreo. Estoy... A ver, déjame ver cuánto me falta. Me queda en la cuenta, man. Entonces, mientras preparo el top 8 ahí, te dejo esta para comentar, Lucio. Bueno, gente, me robo la pantalla. Vamos a ver qué tenemos. Por stream tenemos Eldnum contra Akatsuki. Brasil contra Chile nuevamente. Bastante
Va a estar bastante interesante nuevamente como los dos personajes con el Electro. O sea, realmente no afecta nada que diga eso. No es como decisivo, pero es como el datito. Los personajes invitados. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Por su parte, la verdad es que me cuesta imaginarme un poco cómo va a ser las situaciones acá. Hay personajes. Considero que tienen un buen Rushdown, así que. Yo siento que su gameplay es bastante similar, la verdad, pero bueno. Uy, un combo con revivir, ya, yeah, está bien. 2500 un poco de daño, ya intenta. Se mantiene bastante a distancia, le tenía bastante. Tenía miedo de alguna opción de Seldum. Sí, te digo. Ya ves, o sea. Es como super normal en el Katsuki como que baile un poco con los backdash. Pero como que siento como que le está teniendo miedo a algo. Siendo que el 2C de él no debería de poder pillarle el backdash. Ya, vamos por ruta. Se abre paso de 2A. Ahí le falla la defensa, pero. Opa. No tiene barra, sin embargo, logra tener mucha barra. Y listo, lo siento, amigo, quería ganar. Pero buen jumping A, así no hace ese. Suerte. Nuevamente, ahora paso con 2A. Y ya, muy bien ahí terminando de una para tener las máximas balas moradas posibles. Y gasta toda la barra de inmediato. Se nota que quiere ir por lo dañino, como más dañino posible, teniendo en cuenta que tiene muchas balas moradas. Y puede seguir sacando. Ya la presión. Se para. Pero no importa, claramente tenía input. Pues. Ya. Uno, tan. Un, dos, tres. Para abajo, ¿cuál es el Loki? Uno, 5B. Defensa ahí por parte de Frost. Se la interrumpe base de Val. Todas las entradas importantes han sido base de 2A. Ahí ciertamente el Frost sabe cuánto desafiar bien ahí la presión de Akatsuki. Llevándose así la primera ronda de este que sería. Es Losers Final, ¿cierto? Sí. Losers Final, exacto. Bastante sólido el Frosted, como digo, sabe. Se nota que está. Que sabe y conoce también el personaje que está jugando en contra. Pero por su parte tiene que acostumbrarse. No sé si hay exponentes brasileños de Eldnum, la verdad, no tengo idea. Pero por su parte yo me imagino que Frosted tendrá la costumbre de jugar a Katsuki porque aquí siempre ha habido. Bien. No los chilenos. Como que bueno, también, de hecho, el Numa Katsuki y Byakuya. No, y la Yusurita, son los monos más chilenos. Son los que más hay, como un ratio. Bueno, ahora mismo sí, pues. Pero Byakuya también se puede decir algo. Pero bueno. Uy. Se lleva ahí el punto esta vez, pero ahí se acostumbró un poco más al juego de Frosted. Por su parte, claro, Zetatsu. ¿Para qué pensar si claramente el round start de una buena Eldum siempre va a querer ser un balazo? Va por ese castigo con 6C, no saca la ruta. ¿Qué desea? Confirme de 2A, bien. Pam. No gasta para esta vez. ¿Cuál es el mix? No hay mix. Va por ese Oki directamente. Va por el abrazo. Bien, sigue la presión, esos normals ahí haciéndose bastante. Bien, ahí el jumping C. Bien, bastante bien. Va por la ruta, vamos a ver cómo esas balas van. Y vienen, porque ahora va a recargar. Ya, positivo. A la manera, intenta ahí baitearla en una especie de reversal ahí que puede haber usado. Se para nomás con DP. Antes del CS, muy bien. Y gracias a la sound, se terminaría llevando esta ronda Ferovsky. Bien, bastante bien. Bastante bien. Pasamos a la segunda. Ya va a estar más peleado de lo que aparenta. Eso es bastante bueno. Intenta ahí barcearse un poco la bola con el 12 de él. No le sale bien, lo que le deja la entrada a Fero. Ya. La presión, ya. El mal largo. Muy bien ahí. Muy bien, sí, de hecho bastante bien usando la rueda de él, por así decirlo, para atravesar el perkin. Uy, cuidado ahí.
Las balas ahí, el daño. Y va a tener todas las balas moradas ahora. Se para nomás con parry, bien ahí. ¿Qué intentó ahí? No sé si fue algo así como de mis timing, así como que quería hacerlo de Mitty. O era para volviar un poco de esta. Pero no, le salió contraproducente. Y no gastó la barra. Ahí Frost tenía que haber gastado la barra, la verdad. No puede ser. Tiene Vorpal. Ya, pero. Y Frosted perdió la oportunidad de matar ahí. Tenía todo para hacer. Tenía la barra. Podía hacer confirmar en cualquier EX y terminaba matando. Ya, pues volví. ¿Cómo van en el score? 1-1. 1-1, perfecto. Ya. Vine apretando lo verde sin querer. My bad. Uy. Ya. Y termina esta vez. Esta vez. Bien, ahí paso para. ¡Oh! Mira cómo intentó el Rizzer con el Overhead. Me imagino que no era su intención aceptar ese primer bojado, pero hey, salió por el tío. ¿Qué pasa ahí? No se para bloqueando, pero y entra en el multi-hit de las balas. ¡Oh! Ya. Pokeos. Ya recupera su turno. Ya va por el abrazo mágico. En agarre. Clásico un dormir. Ya pillamos con J a Sol J.C. Daño que originalmente pegaba más en ST. ST tiempo. Es como, amigo, pegaste 3 lucas con par. No entra ya. Así es ahí, cualquier. No, el cachipón. Se le gana. Ya, bien. Balazo. Ya, no estoy seguro si puede matar esto. No. Pero se te aloquí. Sí, bastante daño, bastante ventaja también que va a sacar. Y bastante atrevido y valiente Ferovsky. Bastante atrevido en efecto. Se arriesgó, no maltrade a pesar de que está en total desventaja, la verdad. Bueno, de repente es un botón para pararse porque es frente 7. Yeah, si tienes barra, sí. Puedes convear igual. Pero, o sea, a ver, lo más importante del pedazo también es que, bueno, es lucrar. Se puede ganar de interacción y máxima. Si te pegan, el oponente está en el aire, entonces puedes pillar, puedes como sacar poco daño de esa ruta sin estar preparado de que una puta eres. El cachipón. Oye, le pegó en la pistola. J6C. Ay, consume recursos para poder matar. No, le falta un poquito. La patadita. Con la puntita, la puntita. La puntita del pie. Solo la puntita. Ya, balazo. Lo detuvo. Lo detuvo, ¿no? Recarga. Ojo que la recarga le da warp a la del mundo. O sea, perdón, le da grip. Técnicamente. O sea, sí, sí da orpa, pero tiene que ser el. Claro. Ya, positivo ahí, se para bastante paciente eso. Bueno, igual, mira ahí Fred se sintió con Dad, como con Dad, se tiró al más 3 de la bala morada cargada. Interesante que Frosted no desafió cuando estaba a menos 4 de petazo sin cáncer. Y ahí pudo ver. Y ahí la hizo. Ahí no, pero ahí sí. Ahí no, pero ahí sí. Está la última para volver a enfrentarse a Yuna a la Grand Final. Grand Final. Bien. Lo pilló, pero nada. Tampoco. Y se está comiendo 800 hits. Potencialmente a una. Y esta debería ir para Freos que si completa la ruta. Mm.
Ambos a 2. 2 a 2. Va a estar bastante justo. Va a ser interesante, desde luego. Ahí, bueno, se está demorando un poquito en cargar, así que... Ahí está. Vamos a ver cómo es este Roundstar. Esta vez decide ir por algo más seguro, Frost, que fue simplemente ir con Dash Block. Le pillé. Ya. Ya. Uy. Se tira rápidamente Bailoff ahí para quedarse todos los recursos posibles. Y esto va a matar. Oye, viste lo que pegó de como 3 guates. Pero es que a mí está con Bailoff y con... No, sí, pero igual me sorprendió como 2 guates. Esta puede ser la última para Roster. Oye, fue bastante fugaz. Ahora nunca. La agresividad de Fero ahora se hace bastante presente porque va por el 2A. Bien. Se para con DP. Pero se dejó hacer... No. Esta vez Frost toma su turno. Es decir, está a potencialmente dos interacciones de ganar. Me imagino que entonces quiera mantener los recursos para el próximo round, que sea un poquito. ¡No! Lamentable, bro. Le dará la ruta. Y con eso está una. ¡No! Esta vez sí. Cualquier interacción en caso de... No, pero... Y corre por esto, y lo tequea, y esta lo vez lo bloquea, y se toma el safe, y... Pero es que... Se lleva... Oye, insistió... 6B into táctica. 6B, la tech de... Akatsuki. Tácticas malvadas de hacer dos veces el safe. Claro, es como... Puta, el de Mika es totalmente diferente, pero es como cuando 6-6-6 a 6-6-6 así. Pero puta, el de Akatsuki es más malvado que eso. Y con eso, Ferovsky tiene el derecho de volver a pelearse con el Yuno. Este será el Mirror. Sí, que se queda ahí. Y mientras llega el Yuno, ahí aprovecho de terminar de parte de lo que sigue puede ser el todo. A ver, ¿y será el Mirror? A todo esto, buena run el Fero, estuvo bueno. Todo bueno, ya, y ahora que estoy casi listo, aprovecho de barcearme y pedir su atención un momentito más, para poder mostrarles... Que tendré. Obviamente está ya listo el CS18, ¿ya? Y la fecha no está por ponerse todavía estamos viendo, porque hay cositas de por medio, ¿ya? Así que la fecha no está perfectamente decidida, pero ojo, que se vienen cositas. Y en caso muy, muy, muy hipotético, en donde venga como alguien a impersonificar los torneos con el mismo nombre, bueno, ahora saben que esta es como la fotito en una en 4.000 millones de que necesiten saber. Ya, pero con eso, volviendo a juego, démosle. Motívense, y potencialmente tendremos más Cherino con Codius. ¿Qué es la idea? No pongas el tema Katsuki, esto es de rodilla. Yo no manejo eso. Es bueno el tema de Katsuki, wey. ¿Cómo no les va a gustar? Yo le dije que puse. Cuando estábamos jugando en DM, yo le dije que ponga el tema de Katsuki. Pero bueno. Y acá llegamos al final. El Mirror. El Mirror final. Ay, chuta, lo estaba viendo por Steam. Ya. El tema.
Bastante curioso, siempre es como es todo un desafío comentar un mirror, la verdad. Pero bueno. Le pegó. Le pegó. Ay, con el mismo botón que tiene. Ay, le pegó. Ay, le pegó. Barry. Estamos bastante bien. Porque ya nos movemos a corner para que la presión de Fero. Se... ¿Ya? ¡Yo perdí la bola! Bueno, aprovechando también, no estoy como en completo conocimiento de los botones de Akatsuki individualmente. Así que voy a abrir la página Mizumi. La Wii, ¿no? Para culturizarme un poquito en la gente de cada otra. Bueno, pero por su parte, están jugando con bastante. ¡Oh! Iba a decir que están jugando con respeto, pero tarchazo de vieja en toda la jeta. Va por Throw. Ya, bien. Ya, importante. Ya. Ya, va por la bola. Ya, mucha paciencia por ambos jugadores. Saben que cualquier movimiento como mal logrado, por así decir, va a ser bastante contraproducente en su match. Ya, así que la presión, la paciencia de Yuno es de... Bien, justo en el momento donde no necesitaba ser paciente, lo logra. ¿Sabes lo que pasa con...? No sé cuál es ese botón. Far... Sí. Pero el tema es que... El farce en la pata es como la roundhouse kick. Ah, ya, perfecto, sí, el farce. Ya. Bueno, por su parte, gracias a eso, yo no sé. Mira, si decís farce de nuevo, te baneo. ¿No le dije farce? Ya. Le dije farce. Eso le dije. Ah, ya, farce. Amigo, ¿qué crees que yo voy a decir términos de Guilty Gear? No, amigo. No, acá no. Acá no. Láselo ahí por el follow. Thanks a lot. Bueno, pero siguiendo con el match, Yuno ahora nuevamente entra de la cabeza, va por el overhead bien porque va por parte de Fero, que está de recordar que tiene la separada la pelotita y chan chan, se lleva la ronda aquí. Bueno, en el chat acabo de decir algo. Me gusta como el apoyo que tiene Frosky en el chat. Claramente un amigo de la población. Ya, concuerdo. Ahí escapa de la situación de correr, no quería estar ahí claramente. Agarre. ¡Qué mierda! Me voy a burbotizar. ¡Otro agarre eléctrico! ¡Otro agarre eléctrico! Bueno. Juego de agarres. Yo. ¿Ustedes se acuerdan cuando la gente dice que los troll loops así como del Street Fighter son un problema? Y luego le muestras esto. Realmente una tech. Tuki. Buen parry. Uy, tanto respeto. La verdad es que siempre me llama bastante la atención porque se ha visto mucho esa situación en la que ambos jugadores se quedan viendo nomás, como que tienen mucha precaución de lo que pueda pasar. Bueno, y el Teardown es algo intrínseco de los juegos de pelea. Bastante, sí, es verdad. Bueno, es que igual extraña porque yo, por lo general, yo 2A y lo que pase. Pero bueno. Es que al final es que tan cómodo te sientes tú en poner situaciones de pistolero, quien dispara primero para ganar. Ah, claro. Yo confío bastante en los botones de Mika, por eso lo hago. Pero bueno. ¡Oh! ¡Uy! Esto va a ser una ruta, desde luego. ¡Ah! Pero un pequeño europeo. Literal, Dios toma el volante. Esto va a matar. El literal, dos hay que tomar y dos son volando. Ya, va por el revés. Ey, se pegue con el parry, muy bien. ¡Ay! El parry, sí. Bien. Ya. Y nos vamos a corner. Bien, bien. Buen throw. Veremos nuevamente un loop. Ya. Pasito perrón. Pasito perrón. El frame trap más poderosa del juego. Esta vez sí logra tiquear. Patas y bolas.
Ahí, para asegurarse. Tenemos Granny Slam. ¿Cómo era? Granny. Chachazo, no. Chachazo de vieja. Eso, chachazo de vieja. Bueno, sí, ¿cuál era? Mix. ¡Oh, no le respeta! Obvio que no le compra, conoce su personaje, sabe cómo hacer en esa situación. El Ender ahí fue medio raro, la verdad, pero bastante bien por su parte. Le interrumpe ahí. Y abrazo. Le pilla 12, pero no concreta, lamentable. Y what, en la rodilla. Sí. Futsis. Queriendo pegar ese low, Futsis. Nuevamente ahí el besito. El tema de que la patada, la far B es menos 3. Uy, ahí viene el parry. Bien, ahí con el throw al 6C. Oh, esta vez Ferozki reclama aquí el corner. Pam, pam, bien, bien. 1, 2, 3. Y terminaba llevándose esta ronda. Muy bien ahí, Fero. Oye, 1 a 1. Bros. Está bastante justo para ambos jugadores. Esta vez abriéndose bien pase con los botones extendidos que tiene. Pero sin embargo Juno se toma su lugar. Nos vamos a corner nuevamente y va por un 6C, el cual tradea un poco con la fireball de Fero esta vez. Ya. Ruidos de caster. Bien bloqueado. Las cosas que intenta, pero gracias al charchazo de vieja logra abrirse paso. Esto va a hacer bastante daño. En caso de que logre buildear. Patentado. Patentado el charchazo de vieja. No, pero no, pero. Ya. Sí, era el juego mental. Era el juego mental eso. Definitivamente. ¿Podría decir que está en el estado John del Papa John? Está en el estado John de Papa John. La experiencia sugerida por ser la experiencia sugerida. Ya. Se desespera esta vez ahí Juno, haciendo que caer en un counter bastante. Bueno, no pudo sacar más ahí, pero por supuesto eso. Bola C, que tiene mucha ventaja. Sí, throw. Esto va a doler, es una derrota bastante buena. ¿Qué hace? Ya, esto quería ver, pero no logra castigar a Dios. Reggae, la bola C es como más 10 a quemarropa. Imagínate a distancia. Imagínate a distancia, claro. No aprovecha ni lo tejé. Backdash, ¿querés? Pero. ¡Oh, no! Condenado, wey. Intentó. Bueno, le bailó un poco al oponente, ¿para qué con cosa? Escucha, mono con poco rango, nada que hacer. Amigo, no le dijeron que estaba mal jugar con su comida. Bueno, yo no podría ser yo. No podría ser yo. Uy, lo pillé ahí J.C. Mira, está más 0 con ese 2D. Más 1 con ese close. Leyendo la frame data en vivo y en directo. Profesionalismo. No me se lo revisa en todo caso. Le tendría que hacer pega. Uy, el Juno está optando solo por rescatar. Este personaje creo que tiene rabbits no buenos. No es como un mono de rabbit menos uno cada rato. Por eso depende tanto de la frame data natural de sus botones. De lo que me acuerdo. Ay, no sabría decir la verdad. Ahí desconozco. Oh, Por cierto, el tiempo va a jugar. Está jugando a favor, así que turno de Junior. No. Ah, ya. Hace ya, cortito ya. Para el timer.
Y se te da el... ¡Oh! ¡Oh, my God! Jodafirse. Oye, el Juno le había vuelto totalmente ahí, ¿no? Sus experiencias que diga, buenas experiencias que diga. John. Creo que está menos. Uy, el parry ahí intentó pillarle, pero el Juno por su parte solo quiere... Sí, está jugando mucho a calmarse y ver cómo se desespera el otro, porque es muy normal que cuando tu oponente está en ese estado de simplemente bloquear, uno como que siente como que planea. O sea, igual como que uno estaba perdiendo un chorro de vida, pero... igual forma de desespera, porque ahora se lleva la ronda Fer. Chachas. Uy, corre. Inmediatamente. Esta es la oportunidad que necesita Feroz, que hay para sacar otro juego. El papayón mixer. Papá mixer. Ahí. Oh, el John. Bravo. No, es como el esa abuela y el John. Hay que ponerle John a algo de la canción. Y con eso, bueno, obviamente el doble no es el papayón, pero algo va a hacer al papayón de Akatsuki en este, en el kit que tiene el mono. Y con eso se acaba todo. GG's. Y como podrán ver, son las 12. Menos mal, no escribimos más partidas. Menos mal. Así que bien ahí. Vine ahí por el Juno, que también se ganó un papayón literalmente con el matcherén acá, que pudimos juntar 22 con 25. Muchas gracias a quienes pudieron aportar, sobre todo a nuestro sponsor secreto ahí, mi gran amigo, pana, el Texi. Un abrazo ahí, si es que nos estás viendo, si estás viendo el bot acá mañana, cuando esté abierto. Así que un abrazo para eso. Y también ahora podemos mostrar el top 8. Tengo que escribir los nombres. Que es muy fácil, porque ahora puse al tiro que los dos monos eran Akatsuki. Se simplifica la pega. Y esa es la de los nombres. El pan de papayón. El papayón. Y ahí con eso estaría listo. Y ahí ganó el ganador del CS17, el papayón. El papayón ha ganado, gente. De no creer, chavales. Así que bien ahí. Se pasó bien. Muchas gracias a todos los que participaron y pudieron ver. De repente está un poquito upseteado por algún lado, pero en los torneos simplemente es así. Hoy día en el servidor UBUST, que es el servidor de Undernight Chile, conversamos de que a veces en un formato F2 no les podía ganar todo. Y hay que estar consciente de eso y hay que aceptarlo. Nadie es invencible, nadie es perfecto. Así que eso. Hay que eso, disfrutarlo, gente. Hay que jugar. Y estas instancias son perfectas para ver, pucha, en qué puedo arreglar, qué puedo mejorar. Así que tómenselo con harta calma y con un aire de oportunidad. GG's. Además fue muy entretenido ver y muy entretenido hacer. Acá gracias a mi amigo acá, Luciano G19, que lamentablemente no pudo participar esta vez, pero no se quedó atrás y me apañó acá en el comentario. Así que siempre se agradece la participación y la compañía. Sí. Gracias a ti por dejarme en todo caso, así que eso, gente, jueguen el videojuego, disfruten el videojuego, apañen y métanle plata al machín. Nada más. Y por lo último, nuevamente hacer el aviso de que próximamente para mayo, porque ya queda como un día, es hoy día, o sea, ni siquiera, es hoy día y mañana, sábado y domingo lo que queda de abril. Así que para mayo se viene el próximo torneo online, ojalá con códigos de Macherino, haciendo que el sueldo sea más fácil. Así que lo estaremos avisando cuando llegue la oportunidad. Usualmente esto se anuncia los lunes, así que estén atentos los lunes. Ya. Y con eso damos fin a
esta transmisión, así que voy a aprovechar de ver quién mierda está streameando algo por acá para hacerle el rey. No veo nada yo por el momento. Tírenme ahí por el chat a quien le gustaría que le diera rey. Bueno, no. Denme ustedes su nombrecito. Parece que nada. Bueno, a dormir. A mimir, parece que a mimir. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos. Obviamente hay más cuestiones, actividades que de repente quiero streamear, como noche de ranked o las cuestiones, pero eso. Aprovechar de decirles de que tenemos un. Para los que están en el server de Airbus, tenemos un rol de offline. Entonces, si ustedes quieren enterarse de juntas muy casuales para jugar offline, usualmente en el Dream Match, en el DM, para los que estamos acá en Santiago de Chile, pónganse ese rol y van a poder ser fácilmente notificados que sale una junta para jugar offline, que honestamente es la forma para jugar este juego. El online es un apañe, pero el offline es todo, la forma correcta. Y todos los que saben todos los que juegan online lo saben, así que nadie sabe enojar por eso. Y eso, así que también cualquier cosa, ideas que tengan de algo, tengan completa libertad de contactarme a mí o a Luciano, a quien sea. Es súper libre uh-huh. todo, nadie es dueño de este juego, por así decirlo. De hecho, yo ¿cómo decirlo? Incentivo mucho que quieran hacer cualquier tipo de contenido de este juego, yo feliz con que lo muestren. Y que se juegue y que lo disfruten. Ese es mi único objetivo, ¿ya? Sé que como que no hay razón por lo que le estoy diciendo, pero aprovecho de decirlo antes de irme. Uh-huh. Y ahora sí, nos vamos ahora sí, para la casa. Buenas noches. Buenas noches a todos, chavales, se pasó bien.